Bienvenidos a esta reflexión desde la Palabra de Dios en el 19º domingo del tiempo ordinario. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Sí, despide a la gente, pero después de haberle dado de comer. Aunque la ha despedido, no se ha separado de ella, de sus problemas, de sus dificultades, porque después subió al monte a orar. A través de la oración, Jesús está cerca del Padre y cerca de los hombres. Todo Él con el Padre y todo Él con los hombres. A la madrugada, Jesús fue caminando sobre el agua hacia sus discípulos, que estaban en dificultades. A saber, se enfrentan a la oscuridad. El viento es contrario, un mar embravecido. El miedo producido por aquellos fenómenos externos se aumenta al ver una silueta caminando sobre el oleaje, algo nunca visto. Los fenómenos externos, oscuridad, mar, viento contrario, barca pequeña, marcan la inseguridad del ser humano ante los fenómenos de la naturaleza. Esto provoca miedo y este nos induce a no ver las salidas hasta lo que nos puede dar seguridad y firmeza parece borroso. No es que no tuvieran fe, sino que ante la inseguridad y el miedo, aquella fe muestra su debilidad. En medio de aquella tormenta, Jesús viene a su encuentro. En medio de aquel ruido provocado por las ráfagas del viento, se escuchan las palabras de Jesús que desean transmitir calma, esa seguridad que necesitan. Tranquilícense y no teman, soy yo, les dice. ¿Por qué Pedro le pidió a Jesús, Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua? ¿Acaso quería ser como Dios? Los errores más grandes y las caídas más desastrosas las tenemos a causa de nuestro endiosamiento ilimitado. Al caminar sobre las aguas, el Señor Jesús expresaba claramente su señorío y soberanía sobre el mar, símbolo del caos y del dominio de la muerte. Este hecho era una afirmación de la divinidad de Jesús, es decir, Él es verdaderamente Dios. Pero ni Pedro, ni los discípulos, ni nosotros somos dioses o semidioses. Somos sencillamente seres humanos. Y ahí está nuestra grandeza y nuestra limitación. Y también nuestras posibilidades infinitas de ser auténticos discípulos de Jesús. Lo que devuelve la confianza y la seguridad a Pedro es el gritar, ¡sálvame, Señor! Y encontrarse con la mano extendida de Jesús. ¡Qué bien ilustra este Evangelio el mundo en que vivimos! En donde nuestra barca, dígase iglesia, diócesis, parroquia, familia, persona, somos zarandeados por vientos contrarios. Fuerzas que nos hacen mostrar la debilidad de nuestra fe. Por momentos nos sentimos como aquellos apóstoles solos, que nuestra barca está a la deriva. Los vientos hacen que perdamos la orientación. El miedo nos impide ver a Jesús. Aquí en mi diócesis distingo muy claramente estas tres fuentes que ocasionan miedo.
En primer lugar, el temor a enfermarse y sobre todo enfermarse del COVID-19. Segundo, el temor a la violencia y a la inseguridad, que hacen que las personas no se animen a pasar por tal o cual parte, precisamente por el riesgo e inseguridad. Tercero, el miedo por no tener los recursos suficientes para llevar el alimento y lo necesario al hogar, por no estar trabajando. Estos miedos y otros impiden ver a Jesús. Nos quedamos con la mirada puesta en el mal y empezamos a hundirnos en la desesperanza, la indiferencia, la desolación. Son muchos los que han quitado la mirada de Jesús y se han hundido. No permitamos, hermanos, que el miedo nos hunda en la desgracia de nuestras tormentas. Pensemos, ¿qué nos impide avanzar? ¿Qué nos desorienta o impide ver a Jesús? Ante la experiencia de la pandemia, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Cuáles son y cómo estamos enfrentando nuestros miedos? ¿Estamos en medio de la tormenta con Jesús en la barca o le estamos invitando a que suba con nosotros? Algunos escritores se atreven a decir que Jesús no calmó la tormenta, sino que subiendo a la barca desaparecieron los miedos de aquellos atemorizados apóstoles. Esto nos quiere decir que estando con Jesús o estando Jesús en nuestra barca, los miedos no se apoderarán de nuestro interior. Así que no importarán las tormentas, los vientos contrarios, las noches más oscuras, el oleaje golpeándonos. Existe un dicho popular: después de la tempestad viene la calma. Ojalá y nosotros podamos decir, en medio de la tempestad, Jesús es nuestra calma. Así siempre tendremos paz y serenidad. Hermanos, ¿está Jesús en la barca de tu corazón, de tu hogar? Les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Feliz domingo para todos.